Bueno, realmente clasificaciones hay cientos y tienen características muy comunes y muy diferentes. Ahí podemos ver entre 1 y 34 diversos números que yo no puedo asegurar a qué responden. Pero sí veo una cosa que me llama mucho la atención. Ahí hay dos autores que se repiten dos veces. Quiero interpretar que porque proponen dos clasificaciones distintas en distinto momento de su carrera científica. El primero es Haeckel, Haeckel 73 y Haeckel 79, 12 y 34. ¿Qué le pasó a Haeckel por la cabeza en 6 años? Que multiplicó el número de razas que él reconocía dentro de los humanos por 3, en solo 6 años. A lo mejor es que estuvo viajando y conoció... Sí, es una buena razón. Es más, intentaré recordarla porque probablemente sea una buena razón. En 6 años se dio cuenta de que la diversidad iba mucho más allá de lo que él había reconocido. El otro es Deniker, 1889-1900, 11 años, de 13 a 29. ¿Qué pensáis que le ha podido pasar a este señor por la cabeza? Hermano, ¿tú te acuerdas ayer del cuadro ese que hicimos? Por el carácter 1, nosotros podemos clasificar a los humanos en el tipo A o el tipo B. Si al carácter 1 le añadimos el carácter 2, el número de posibles clasificaciones que tenemos es 2 elevado al número de caracteres. Si el número de caracteres que incluimos en la clasificación es 3, tenemos 8 tipos. Al final siempre tenemos 2 elevado a n. Si tomamos 1 millón de caracteres, tenemos 2 por 2 por 2 por 2 1 millón de veces. Y si nos ponemos puretas y queremos afinar en la definición de caracteres, llegaremos a la conclusión de que 7.000 millones de humanos actualmente vivos en la Tierra respondemos a 7.000 millones de razas diferentes. El resultado es 2 elevado a n, siendo n el número de caracteres que tenemos en cuenta. Lo que quisieron, en mi opinión, hacer Haeckel y Deniker cuando cambian su clasificación por otra más actual es ser más exhaustivos e intentar meter en su modelo más caracteres. ¿Y dónde pones el límite de los caracteres que tienen? Ya lo digo, en 7.000 millones. No, no puede haber, entre 7.000 millones de individuos no puede haber 8.000 millones de razas, porque entonces nos quedamos sin individuos típicos. ¿Dónde está el límite? El límite está en la capacidad que tienen este tipo de clasificaciones para interpretar la variabilidad humana. Ahí podemos transformarlo. Color de piel, blanco y negro. Tipo de pelo, liso y rizado. Blancos de pelo liso, blancos de pelo rizado, negros de pelo liso, negros de pelo rizado. Color de ojos, claro o oscuro. Blancos de pelo liso, de ojos claros. Blancos de cabello rizado. Blancos de pelo... Bueno, yo me pierdo haciendo estas cosas. Pero al final lo que tenemos es 2 elevado a n. Y cuanto más caracteres, peor. Esta gente, yo creo que en su intento por mejorar, lo que hace es empeorar la situación. Porque claro, ¿cómo se llaman 34 razas de humanos distintas? Yo es que ya tendría dificultades para encontrar 34 nombres, siquiera. Pero es que además, si yo divido 7.000 millones de individuos entre 2, pues tengo 3.500 y 3.500, aquello se reparte 50-50. Pero si reparto entre 34, ya tengo muchos menos representantes de cada uno. Y si sigo multiplicando y llego a un número mucho más alto, ¿cuántos individuos típicos de cada grupo hay? Al final tengo que hacer una raza por cada humano. Al final acabo viéndome condenado a ponerle un nombre a cada humano. Y le pongo los nombres y apellidos, dejo de llamarlo raza y lo llamo nombres y apellidos, claro. La cuestión es que intentar ser más exhaustivo, más preciso, creo que a esta gente les llevó a la catástrofe, gracias a la cual parece que esto de la raza pues queda un poco obsoleto. Pero vamos, 1963, un poquito más tarde de lo que os contaba de David, que no estás en la selva. Poquito antes solo. Todavía estos últimos representantes de la tradición raciológica, pues reconocen 27, 6, reconocen un número de variaciones humanas muy grandes. Esto ya de las clasificaciones humanas en razas, pues digamos que afortunadamente no se lleva ni en el mango los paraguas, como dicen en mi pueblo. Sí. Y el primero que dice que es una raza, ¿no puede haber una raza? Tiene que haber un ordenador, ¿no? Parece que no es una raza. No tengo criterio para separar la humanidad en razas porque prevalece el criterio de Buffon. Somos todos interfecundos. Pero sería raza en sí, porque se dice que el número de razas es uno. Uno, claro, no puedo diferenciar, no puedo separar en grupos. Sobre todo si me baso en la interfecundidad. Claro, cuando estos debates los trasladamos a hace unos cientos o hace unos miles de años, pues seguimos insistiendo en lo que yo le digo a mi jefe, que me compre una máquina del tiempo. Pues yo sin máquina del tiempo soy incapaz de saber si los neandertales y los humanos son interfecundos. Y yo qué sé, yo no estaba ni sujetando la vela. O me compras una máquina del tiempo y voy y lo miro, o yo qué sé si eran interfecundos.
que se lo inventen los genetistas, que saben tanto, y lleguen a alguna conclusión. Pero luego los genetistas llegan a una conclusión y los que hacen el radiocarbono llegan a otra, y cuando ya estamos convencidos de que los neandertales y nosotros hibridamos, llegan los del radiocarbono y nos dicen, no, no, si no convivimos, como no hibridáramos por obra y gracia del Espíritu Santo, me diréis vosotros. O sea, esto de verdad no sabemos nada. Y a mí lo que me apetece es convenceros de que no sabemos nada. Estos señores no sabían nada, pero nosotros, poco más allá de criticar esto con un tono más o menos jocoso, tampoco tenemos la solución. Podemos valorar en qué medida esta gente estaba equivocada, pero no podemos revelar aquí la verdad absoluta y ponerla encima de la mesa porque no la tenemos. Es más, desde mi punto de vista, va a ser difícil que la tengamos algún día. Hasta que alguien nos sirva la máquina del tiempo. Es que hay un problema con los proveedores. Cuando tú vas, llamas al proveedor de aparatos de laboratorio y dices, oye, necesito una máquina de estas características. Dices, pues no la tengo en el catálogo. Dice, vaya, pues mala suerte. No, es verdad que esto tiene difícil solución. Pero incluir más caracteres, que parecería en principio una buena estrategia, es catastrófico. Porque nos genera un grupo de 2 elevado a n caracteres. Y cuantos más caracteres añadamos, más difícil va a ser encontrar individuos típicos de cada uno de los grupos que se generan en ese 2 elevado a n. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con las clasificaciones? Bueno, pues la etapa de las clasificaciones, que a mí me parece un buen intento, que yo felicito a los científicos de la época, porque para la época me parece algo muy meritorio, aunque no fuera preciso, pues me parece muy meritorio, para mí tiene varias características que son destacables. La primera es que son subjetivas, porque si yo elijo qué carácter es el 1, qué carácter es el 2 y qué carácter es el 3, evidentemente. Si yo le doy importancia al color de piel, a la forma del pelo y al color de ojos por ese orden, pues voy a llegar a una solución concreta. Pero si tú resulta que le das otra importancia o alteras el orden de los caracteres, pues el individuo típico va a ser ligeramente distinto. Así que primero es que son subjetivas. Segunda cuestión. Que incluir mayor número de rasgos, lo único que nos hace es generarnos más dificultad para encontrar a esos individuos típicos. ¿Por qué? Por la ley del 2 elevado a n. Y 2 elevado a n puede llegar a ser un número muy grande en muy pocos pasos. Empezar a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y me contáis cuántos caracteres hace falta incluir para llegar a no tener suficientes individuos en la humanidad actual formada por 7.000 millones de individuos para rellenar todos los grupos. En cuanto metamos 15, 16 o 18 caracteres ya estamos en 7.000 millones, ¿eh? Que esto que es 2 elevado a n, no es 2 por 2, es 2 elevado a. Y la tercera, que eso ya me preocupa un poco más, lo que quiero someter a vuestro criterio, y quiero que discutamos ahora y nos peleemos, la tercera duda que yo tengo es si ese tipo de clasificaciones que hacía esta gente en ese periodo histórico eran o no malintencionadas. Ahí está mi duda. Voy a intentar ilustraros por qué ese malintencionado lo pongo entre interrogación. Yo en principio he venido aquí a defender la hipótesis de que los científicos somos, si se me permite incluirme, gente de nuestro tiempo y que proyectamos nuestra visión de la realidad a los hallazgos o a los escritos que proponemos. Yo no puedo dejar de ser alguien de principios del 21. Y yo ayer vi en la tele a Cristiano Ronaldo y soy de la época de Cristiano Ronaldo, quiera o no. Bueno, pues con la ciencia me parece que pasa un poco como con el fútbol. El de la generación de Di Stéfano era de Di Stéfano y el de Cristiano Ronaldo era de Cristiano Ronaldo. Y yo, desde mi punto de vista, diré, no, mucho mejor Cristiano Ronaldo, pero me llegará alguien que tenga 80 años y me dirá, no, tío, uah, donde estuviera Di Stéfano. Pues cada uno somos gente de nuestra época. He puesto este ridículo ejemplo del fútbol porque me resulta muy fácil recurrir a él, pero quiero que examinemos un esquema que voy a mostrar ahí para someter a vuestro juicio si ese malintencionado entre interrogaciones tiene respuesta afirmativa o negativa. La imagen es esa. Eso es un grabado clásico, una ilustración de un manual antiguo, en el que se representan 3 perfiles de 3 individuos distintos. El de arriba es el perfil apolíneo griego, de esos del arte greco-romano, en el que hay una cara perfecta. Todo esto lo empezaron a estudiar, os lo contaré la semana que viene. Quienes empiezan a estudiar cosas relativas a los perfiles y a la forma de los cráneos son los pintores. Son los pintores artísticos, no los de brocha gorda, no los de rodillo, ¿eh? Y se empiezan a preocupar por estas cosas. Entonces el perfil apolíneo griego es el que está en el máximo nivel, digamos, de perfección. En medio tenemos a un africano. Y el que hay abajo está calificado como ya un chimpancé joven. Bueno, pues ahí nos representan los 3 cráneos, imagino yo que intentando que establezcamos comparaciones entre. ¿Habéis hacer alguna comparación así a primera vista? Pues hay 2 que están en un plano y el otro está inclinado, ¿no? Es en medio, ¿no?
gracias por reventarnos la clase al cuarto, pero ha habido alguien que se ha dado cuenta de la cuestión. Los huesólogos tenemos ciertos convenios, porque si no, no nos entenderíamos entre nosotros. Y uno de los convenios que tenemos es que lo que hacemos es colocar todos los cráneos de la misma manera para poder compararlos. Y usamos como referencia esa línea que se llama el plano de Frankfurt, que pasa por el borde inferior de la órbita izquierda y por el borde superior del orificio auricular izquierdo. Colocando así todos los individuos, sabemos que la comparación entre dimensiones es paralela. Todas las dimensiones siempre son paralelas unas a otras entre individuos y no tenemos que multiplicar por el seno de alfa y esas cosas que tiene la trigonometría, que es un poco cabrona como ciencia. Bien, pues vamos a colocar el plano de Frankfurt en esos tres individuos. Ese es el primero, ese es el segundo y ese es el tercero. ¿Malintencionados? ¿Sí o no? Ya no tengo nada más que decir. ¿Qué opináis? Tiene un poco de mala baba, ¿no?, el gráfico. ¿No creéis que lo que se pretende es destacar el prognatismo alveolar del aparato dental del africano para que se aproxime mucho más al chimpancé y parezca que es un estado intermedio entre el superior y el inferior? Pero es que a lo largo de toda la historia, vamos, la raza negra ha sido considerada como inferior a la blanca. Sí, pero porque debajo están este tipo de interpretaciones de la realidad que se deben a nuestros queridos colegas los antropólogos. Yo no sé si lo que hay que hacer es ocultar la realidad, ¿eh? Yo de vez en cuando me pongo a hablar de este tipo de cosas con alguno de mis colegas y, hombre, yo es que hay cosas que no sé, si las encontrara un día, igual pasaba de publicarlas. Si un día encontrara una evidencia de este estilo, vosotros pensáis que yo iría a una revista a poner esto encima de la mesa y decir, ahora lo que he encontrado, lo miraría y diría, joder, lo que estoy diciendo, qué barbaridad que no me estoy dando cuenta ahí por debajo, a tirar estos resultados a las papeleras y ya seguiremos investigando en esta línea si procede o no procede. Sin embargo, ellos estaban en una situación distinta a la que tengo yo, no tenían 200 años de acumulación de conocimientos y ellos lo que intentaban era entender la realidad. Esto es un intento de entender la realidad o un intento de poner por encima de lo demás un statu quo correspondiente a esta época. Dado lo que yo veo, sospecho que concluir al respecto puede ser problemático porque probablemente haya cosas que yo como científico tengo fuera de control. Sí, me pone a un lado. Estos son los hechos, ¿qué conclusiones extraemos de ellos? Pero que hay conclusiones que sean verdaderamente científicas, teniendo claro que yo soy capaz de tener la variabilidad bajo control, que es mi trabajo como científico. Los científicos, nuestro oficio es controlar variables y ver cómo la variable dependiente varía en función de las variables independientes. Pero si yo eso no lo tengo bien controlado y encuentro lo que sea la piedra filosofal, primero tendré que ser consciente y estar seguro de que tengo las cosas bajo control antes de decir, señores, he encontrado la piedra filosofal. ¿Me entiendes? Claro, yo sé que eso me coloca en... No, yo no quiero borrar la realidad, no quiero borrar una evidencia. Lo que pasa es que dudo de mi capacidad para controlar la variabilidad. Y eso es lo que me preocupa. Soltar una opinión en determinado momento histórico, dejándome llevar por ser un hombre de mi tiempo y acabar siendo 250 años después ridiculizado en una clase de pacotilla de segunda vez de una libre configuración de una universidad de pueblo. ¿Me entiendes? Yo no quiero ocultar la realidad, no. Sino simplemente yo encuentro esto y digo, ¡qué duro! ¡Qué duro! Seguramente me estaré equivocando. Seguramente me estaré equivocando y lo dejo ahí en cuarentena. Lo tiro porque ya lo volveré a medir o ya lo volveré a calcular. No porque lo quiera ocultar, ¿eh? Porque mis colegas me acusan de lo mismo que tú, de manipulador. Dicen, no, lo que no quiero es ser manipulador de la otra esquina. Me da miedo, porque si esto no hubiera tenido consecuencias para la humanidad, estaría muy bien. Pero es que esas consecuencias gravísimas de las que llevo hablando varios días, que estudiaremos un poco cuando veamos el siglo XX, repasemos un poco la trayectoria histórica del siglo XX, lo que tienen debajo es una teoría que han puesto encima de la mesa los antropólogos. Entonces, como antropólogo, ¿tú crees que yo me siento muy orgulloso de esto? Claro, a ver si vaya a tener que decir, ¿y usted qué es en la vida? Antropólogo. Así, que no me escuche nadie. Claro, o sea, si los antropólogos hemos ido por el mundo midiendo cabezas. Por cierto, la siguiente etapa, ¿eh? La siguiente etapa es la de los que perdieron el norte midiendo cabezas. Pero bueno, eso para la semana que viene. La bolsa media del hombre, Stephen Jay Gould, un libro interesantísimo. Habla de esas cosas del cociente de inteligencia que repasaremos la semana que viene. Por ejemplo, vosotros sabéis que en determinado momento de la historia del siglo XX a Estados Unidos llegaban muchos inmigrantes europeos, años 20, por ahí. Y cuando llegaban los inmigrantes europeos en una Europa que estaba muy machacada después de la Primera Guerra Mundial y la gente iba allí, pues a buscarse la vida, realmente, les pasaban un test de cociente de inteligencia. Entre los que dábamos especialmente bajas notas
sobre todo los italianos, nosotros, los portugueses, todos los del entorno mediterráneo. ¿Pensáis que éramos más tontos que los demás? El test de cociente de inteligencia se pasaba en inglés. Entonces los españoles éramos tontos. Fíjate qué variable fuera de control más estúpida. ¿No piensas tú ahora como yo, antes de plantearte el publicar los españoles son tontos, el pensar de, a ver si es que no lo entienden porque está escrito en inglés? Eso es lo que pasaba en la inmigración americana. Léete La falsa medida del hombre. Tenía que ser lectura obligatoria aquí en ciencias. El que lo lea, que tenga muchas ganas de pelearse con los números y con la estadística, porque debajo lo que tiene pues es una cocina de datos estadísticos. Que yo cojo aquí, meto en mi marmita, y fabrico la poción mágica y la sirvo como me da la gana. Pero realmente lo que estoy es cocinando los datos. Así que me alegra tu crítica, porque es la misma crítica que me hacen mis colegas cuando yo planteo qué hacían los antropólogos de la época publicando estas cosas sin estar seguros. Y ellos me dicen, ¿pero qué quieres ocultar? Y yo, no, no, lo que quiero es estar seguro. Quiero es estar seguro, porque si no, voy a dar un argumento a alguien que malintencionadamente puede sacarlo de contexto y utilizarlo para su propio provecho, diciendo, no, no, yo uso lo que dice González, que es un científico. Yo os aseguro que en alguna ocasión, preparando clases de esta asignatura, me he visto llamando por teléfono a delitos informáticos de la policía, diciendo, señores, estoy delante de una página que no puede ser legal. Me he encontrado a la una de la madrugada llamando a la policía diciendo, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, esta página como está en abierto. Todos los artículos eran científicos, ¿eh? Y todos los artículos eran de revistas de primer nivel. Lo que pasa es que sacarlo de contexto puede ser muy fácil. El que lo había escrito, desde luego, sabía lo que decía, ¿eh? No sé si era antropólogo profesional, pero gilipollas no era. Entonces yo no sé si me tengo que sentir orgulloso de esos heroicos intentos que tiene esta gente de entender la realidad con sus patateros conocimientos, o realmente tengo que decir, antropólogo, bajito y que no me escuche nadie. ¿Qué opináis? No sé, yo no creo que tuviesen mala intención, sino que era un intento como de comprender de dónde venían. Simplemente intentaban como reconstruir un árbol genealógico, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí que es malintencionado. Me he leído un artículo sobre el racismo y identidad nacional en general, y proponen cómo a través de la Revolución Francesa se olvidan un poco los mecanismos de establecer el poder mediante jerarquías hereditarias, y como la revolución expande los derechos del hombre con ese concepto, empiezan a trabajar con ya diferencias innatas, que son las biológicas. Cuando antes todos eran iguales por cuestiones religiosas, bajo el reino de Dios todos somos iguales, nadie se planteaba esas cuestiones. Y cuando ya empieza a surgir esta oleada de igualdad y fraternidad, empiezan a achacar argumentos ya biológicos y empiezan a hacer lo que hace la religión, pero ya aplicada a la ciencia, a buscar argumentos para distinguir, para mantener ciertos grupos sociales. Y poner un ejemplo en Francia con los galos y los francos. ¿Cómo se mantiene la monarquía francesa desde herencia franca, mientras que los galos siempre habían sido discriminados, los en teoría nativos de ahí, y hace referencias a esas cosas? O sea que realmente sí que era intencionado, estaban buscando una justificación para seguir en el poder. ¿En qué momento histórico está esta gente? La expansión colonial europea. Lo que estamos haciendo realmente es utilizar estos argumentos para incapacitar a aquellas poblaciones cuyos recursos naturales nos están empezando a interesar. Y lo mejor que podemos hacer, además, es recurrir a la genética, porque lo genético es inalterable, no depende de ti, no lo puedes modificar. Si alguien es tonto por naturaleza, es tonto por naturaleza. Y lo mejor que le puede pasar es que llegue yo a administrarlos, que ya me encargo yo, que soy homo europeus, y me rijo por leyes, y visto con ropas correctas, y tengo el pelo liso y rubio, y los ojos azules. ¿Entendéis dónde están mis dudas? Y entenderéis por qué algunas veces pues uno se siente un poco pasmado de ser antropólogo. Porque la base a esto, la base teórica que está debajo de todo esto, la hemos proporcionado los de mi gremio. Con buena o mala intención, manipulados o no por el poder, jugando porque al lado del poder siempre se está calentito. Pues yo qué sé, pero cuando uno ve este gráfico y tiene un poco de idea de lo que son los cráneos, dice, mamá mía, es que estos están apoyados en un pedestal, este y este están dibujados poniéndole aquí a un taco, y este está apoyado en la mesa. O sea, es que claramente canta cómo está colocado cada uno de los cráneos. No hay que ser ingeniero para verlo, porque se representan las cosas así. ¿Por qué no ponemos el perfil griego abajo y el chimpancé arriba? No, porque tiene que ver con la escala lineal del ser, con esa escala ascendente, que solo tiene escalones y no tiene ramas, y que viene de la tradición aristotélica. Esto no es una cosa que se hayan inventado estos señores, esto lo heredan de la tradición cultural anterior. El lunes creo que empezamos con la craniometría. Empezamos con el siglo XIX en cualquier caso, que no dará mucho juego. Venga, hasta lunes.